El sistema de producción argentino es un sistema muy sustentable, básicamente porque usamos muy poca cantidad de fertilizantes. Es un sistema que usa cantidad de insumo o fertilizante muy bajo comparado con otras regiones y tampoco se riega, con lo cual no hay que gastar energía en regar los cultivos. Nosotros en los últimos años hemos estado trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con fecha de siembra. Tradicionalmente el maíz se sembraba en septiembre, octubre, como al principio de la primavera, y hoy más de la mitad del maíz en esta región está sembrada en diciembre. Hubo un cambio en el momento de fecha de siembra, cuando se siembra el maíz. En función de eso, bueno, lo que hemos ido haciendo nosotros es testear qué variables de manejo tiene que modificar el productor al modificar la fecha de siembra. Y el productor ha ido cambiando qué genotipo sembrar, qué uso de insumos, sea fertilizantes, sea fungicidas, usar. Nuestro equipo fue conformado por un par de agrónomos, pero en función de los proyectos que fueron surgiendo necesitamos incorporar gente que tenga otras habilidades. Y en los últimos años hemos incorporado gente que tiene habilidades en la parte de genética y gente que tiene habilidades en la parte de procesamiento de alimentos. Y eso nos da habilidades en el momento de resolver problemas prácticos, que es lo que la industria muchas veces quiere. ¿Y este qué? ¿Este era el 7310? 7310, sí. ¿Y este? Ese, bueno, no sé. ¿Debe ser uno de acá? Seguramente. Pero este maíz siempre fue muy bueno para algunos productos especiales. Y estamos haciendo un montón de investigación para apuntalar este tipo de maíz porque la industria lo sigue requiriendo de forma muy fuerte para productos especiales como copo de desayuno, como polenta de alta calidad, todo lo que va a consumo humano final. Nosotros trabajamos muy fuertemente en buenas prácticas agrícolas y en elección de genotipos para maximizar la calidad del producto final, la calidad del producto agropecuario final, para maximizar después los productos que llegan a góndola. Por eso los proyectos que hoy tenemos son todos proyectos bien prácticos, ligados a resolución de problemas prácticos de campo. Pienso que el sistema agropecuario en la Argentina es muy dinámico porque tiene una parte de ciencia muy fuerte detrás. Ese dinamismo no viene solo, ese dinamismo tiene un Estado, sea por CONICET, sea por universidades, y apoyando a la industria, apoyando productores, apoyando distintos ámbitos. En general, todo lo que hacemos, todos los proyectos que tenemos, tienen que tener un impacto práctico de algún tipo. Que tenga una aplicación casi inmediata, que hoy la industria está necesitando.